Vamos a saludar con nuestra segunda invitada, la socióloga Paulina Recalde. Ella es la directora de Perfiles de Opinión. Con ella vamos a hablar sobre la última encuesta. ¿Cómo está, mi estimada socióloga? Gracias por aceptar este diálogo aquí en Ecuador en Directo. Bienvenida. Buen día, Jaime. Gracias por la invitación. Un saludo a todas y a todos. Gracias a usted, Paulina. A ver, Paulina, ustedes hicieron una encuesta el mes pasado. ¿Cuántas provincias midieron ustedes y cuántas ciudades del país? Sí, se trata de una medición que pertenece a Perfiles de Opinión. La aplicamos en las ciudades de Quito, Guayaquil, Manta y Cuenca. La muestra es de 1.238 entrevistas. Esto nos permite tener un margen de error de más o menos 2.8 y lo trabajamos entre el 18 y el 20 de diciembre. ¿A cuántas autoridades midieron ustedes locales? Locales medimos a las alcaldías de las cuatro ciudades y a nivel nacional al presidente, vicepresidente, a la Asamblea Nacional, que son los indicadores que medimos todos los meses. ¿Con cuál empezamos, dígame usted, Paulina, para ir analizando las mediciones? En el caso del presidente Guillermo Lasso, en esta medición, en cuatro ciudades, el 4% la califica a su gestión de muy buena, 34% de buena, 46% de mala, el 13% de muy mala. Esto significa que hay un 59% que desaprueba su gestión, el 38% la aprueba y hay un 3% que no responde. En términos de credibilidad, en este mes el resultado que tuvimos es que el 26% cree en el presidente Lasso, 69% no le cree y el 4% no responde. Es importante mencionar que tanto en aprobación a la gestión como en credibilidad, Quito es la ciudad que muestra mayor apoyo y hay una diferencia importante si pensamos, por ejemplo, que en su credibilidad, en Quito es el 33% que cree en Guillermo Lasso, en contraste con el 23% de las ciudades de Guayaquil, Manta y el 27% de la ciudad de Cuenca. Esto viene a ser una constante ya de los últimos cuatro meses, mayor apoyo en la ciudad de Quito. Eso le iba a decir, ¿a qué se debe ese comportamiento de los quiteños, ¿no? Que respaldan más al presidente de la República? Tal vez hay más acción del gobierno en Quito que en Guayaquil. No necesariamente, recordemos que la votación para que Guillermo Lasso ganara la presidencia en Pichincha, en Quito, fue una votación importante, yo diría definitiva. Y vamos a pensar además que en la ciudad de Guayaquil, ahora mismo, la fractura, la ruptura que sucedió muy tempranamente entre Creo y el Partido Social Cristiano, deja a Guayaquil como un lugar de oposición, digamos, tomando en cuenta que el liderazgo de Jaime Nebot, que es la vocería principal del Partido Social Cristiano, ha sido crítico respecto a la gestión del presidente actual, y por lo tanto esa postura de Jaime Nebot, esa postura también de cierta distancia de la alcaldesa, podría estar irradiando hacia la ciudad esta distancia. Y en el caso de Quito no hay un liderazgo que contradiga ahora mismo dentro de la capital al presidente Lasso. Y bueno, hay un vacío de liderazgo realmente en Quito, pero con el antecedente de la votación para la presidencia, más de este vacío, esta ausencia de un liderazgo fuerte haciendo oposición, uno podría explicar por qué hay esta diferencia importante entre las ciudades de Guayaquil y de Quito. Y si abordamos la ciudad de Manta, bueno, con mayor razón si tomamos en cuenta que la provincia en general y la ciudad son bastiones de la Revolución Ciudadana de UNES, que también está ubicada hacia la oposición. Eso podría estar explicando este contraste entre estas tres ciudades que hemos estudiado. ¿Y cómo está el presidente en Manta? El presidente en la ciudad de Manta, como había mencionado, tiene el 22% solamente de credibilidad, es decir, una diferencia de 11 puntos si consideramos que en la ciudad de Quito es el 33% el que cree en el presidente Lasso. Entonces es una ciudad también que se mantiene distante, si tomamos en cuenta que en términos de calificación a la gestión es solamente el 30% el que aprueba en esa ciudad. Comparativamente hablando, entre Quito, Guayaquil, Manta y Cuenca, Manta es la ciudad donde se muestra mayor desaprobación a la gestión del presidente Lasso.
Correcto. Vamos con la siguiente para ir avanzando, Paulina. Jorge, ponemos la siguiente lámina. Bueno, aquí está. El tema de la Asamblea. Sí, en el tema de la Asamblea Nacional, medido también en estas cuatro ciudades, el resultado es que solamente el 16% califica la gestión de la Asamblea como buena. El resto significa que hay muy alto rechazo y comparativamente hablando, acá, en cambio, la ciudad donde tiene algo mejor calificación es en la ciudad de Manta, donde es el 21% el que aprueba la gestión. Y en términos de la gestión de la presidenta de la Asamblea, de Guadalupe Llori, la asambleísta tiene el 2% de gestión positiva. También no vemos mayor diferencia entre las ciudades de Quito, Guayaquil, Cuenca y Manta. Y en términos de confianza en la Asamblea en general, esto significa el conjunto de la Asamblea, tenemos solamente el 4% de confianza en este poder legislativo a nivel de las cuatro ciudades. ¿Por qué tan baja la aprobación de la Asamblea en menos de 8 meses, Paulina? Tal vez los escándalos que hubieron con asambleístas que tuvieron que ser destituidos, hay denuncias de asambleístas que han recibido dinero de parte de asesores, y todo esto tal vez ha llegado a que se desprestigie tanto la Asamblea. Hay una constante en el último periodo, yo diría que ya vamos a nombrarlo como un ciclo, tanto en el periodo de gobierno anterior como en este. El país se caracteriza en este momento por una muy baja confianza institucional, una confianza institucional que tiene que ver con todos los poderes del Estado, no solamente el Ejecutivo, también el Legislativo, la Administración de Justicia, un momento de baja confianza institucional. Pero tomemos en cuenta además que hay ingredientes que se suman en la gestión específica. Este periodo de gobierno en el Legislativo, lo que ha pasado sobre todo es esta puja, esta tensión en la relación con el Ejecutivo, también las denuncias que usted bien ha mencionado. Recordemos que incluso fue descalificado, destituido la vicepresidencia del Legislativo, denuncias de dentro de varias tiendas políticas, denuncias dentro de la conformación de las principales autoridades, para referirme a la vicepresidencia, y en ese sentido también debe haber afectado, sin duda alguna, el hecho de que el presidente de la República y sus ministros, muy tempranamente, casi a los 2 meses de que empezara la gestión, incluso antes de haber enviado iniciativas legislativas, ya hablaban de la Asamblea como un lugar de bloqueo. Como un lugar de bloqueo, y por eso es que muy tempranamente se empezó a sortear la posibilidad de muerte cruzada. Esto sin duda alguna enrarece la imagen, la confianza en el poder y la posibilidad de transmitir un beneficio concreto. Ahora mismo lo más reciente es la aprobación de la reforma tributaria, que no cuenta necesariamente con el apoyo de la población. Y de acá en adelante lo que veremos es qué pasa con la reforma laboral, pero sobre todo qué pasa con la puja, insisto, entre Ejecutivo y Legislativo para generar una percepción entre la población de más o menos estabilidad. Podemos pensar que el propio Ejecutivo es el que se ha encargado como de desprestigiar un poco a la Asamblea Nacional, y es por eso también que de alguna manera influye esa baja aprobación que en tan solo 8 meses. Y lo que también nos llama la atención, lo del presidente de la República, que a los 3 primeros meses de gobierno tenía una aprobación bastante alta, y después de esos 3 primeros meses, que fue la parte más importante de la vacunación, que la gente vio con buenos ojos y todo, pero no todo, creo que el gobierno debe de estancarse en la vacunación. Bueno, yo creo que esa es una obligación de todo gobierno, de todos los gobiernos del mundo, de atender la vacunación en este momento, pero hay muchos problemas en el país que también hay que atenderlos. Sí, hubo un declive muy pronunciado y muy acelerado si pensamos que el presidente Lasso arrancó con un 74% de aprobación a la gestión. Lo que sucedió, digamos, en diciembre es que se amortigua esta curva que va descendente desde agosto. Se amortigua, digo, porque se recuperó si pensamos en comparación con noviembre. Vamos a ver con la medición que hagamos en este mes si se trata de una recuperación efectivamente del movimiento de la curva o si se estabiliza. Pero, sin duda alguna, aun cuando haya habido este amortiguamiento del descenso en diciembre, no deja de ser muy grande la diferencia
con las cifras con las que arrancó, este 74% cuando medíamos en julio. Y lo otro que tiene que ver con el estado de ánimo en general, pensar que ahora mismo solo el 15% siente que el país va por el camino correcto y que esta cifra llegó a ser del 46% cuando arrancó la gestión el gobierno actual. Entonces, el enrarecimiento no tiene que ver solamente con la aprobación a la gestión de una u otra autoridad, sino con el escenario macro en el que se está gobernando. Cuando el pesimismo empieza a marcarse de esta magnitud, eso complica mucho más comunicar cualquier acción, cualquier gestión, y toca al conjunto de las autoridades nacionales, locales y a los distintos poderes del Estado. Sobre todo, creo que el reto mayor de cualquier autoridad y gobierno es cómo lograr revertir este estado de ánimo que ahora mismo es tan pesimista a nivel del país. Paulina, podemos pasar rápidamente con los alcaldes de estas ciudades importantes del país. Vamos con el alcalde de Quito, la aprobación que tiene el alcalde de Quito. Sí, en el caso del alcalde de Quito solamente el 20% aprueba su gestión, me refiero al alcalde de Santiago Guarderas, y solamente el 12% cree en él. Está viviendo la alcaldía en general un momento crítico. En el caso de la alcaldía de Guayaquil, Cintia Viteri tiene el 76% de aprobación a la gestión y 63% de credibilidad, dos cifras positivas. En el caso de la alcaldía de Manta, Agustín Intriago es ahora mismo el alcalde que tiene mejor calificación a la gestión, porque es del 80% el que la aprueba, y asimismo es el alcalde que tiene mejor credibilidad, porque es del 71% de Manta que cree en él. Y para concluir, en Cuenca, 32% de aprobación a la gestión de Pedro Palacios, y una credibilidad baja del 24%, es decir, algo menos de la cuarta parte en Cuenca cree en su alcalde. Lo que me llama mucho la atención es la aprobación que tiene o la calificación que tiene la alcaldesa de Guayaquil, Cintia Viteri. ¿Cuáles son las cosas que se pueden destacar de la administración de Cintia Viteri? Bueno, lo que estamos viendo respecto a los que identifica la población como principales problemas, pero sobre todo, ¿cuánto siente la población que su alcaldía se está ocupando de cada uno de ellos? Esto podría estar explicando, porque fíjense, en la ciudad de Cuenca solamente el 16% siente que la alcaldía está ocupándose de las principales preocupaciones, de los principales problemas de la ciudad. En Guayaquil esto es del 37%, un salto importante, 37% siente que la alcaldía sí está preocupándose de sus principales problemas. Y en el caso de la alcaldía de Manta, es del 28% que siente que el alcalde sí se está ocupando. En Quito, solamente el 7%. Esto de algún modo podría estar explicando, si sientes que la autoridad que está al frente de tu ciudad está atendiendo más o menos los problemas que a ti te preocupan en la ciudad, podría estar explicando por qué tiendes a apoyar de modo más alto y tiendes a creer más en la autoridad local. Paulina, o sea, quiere decir que si Cintia Viteri se lanza a una reelección el próximo 2023, ¿podría ganar esa reelección con esa calificación que tiene en este momento? Es temprano para hablar del escenario preelectoral, pero lo que podríamos decir comparativamente hablando es que ahora mismo la alcaldesa Viteri y el alcalde Intriago, comparativamente hablando, digo, en estas cuatro ciudades, tienen notablemente mejores condiciones para hacerle frente a una elección, si es que alguno de ellos decidiera ir por la reelección. No así la alcaldía de Cuenca y de Quito, que tienen cifras más bajas. Pero luego va a depender mucho de cómo se desarrolle este año, un año de más que va a ser complicado, si tomamos en cuenta que la principal preocupación de estas ciudades es la delincuencia y que es complicado hacerle frente a este problema. Y además luego habrá que ver cómo se configura la papeleta. Ahora mismo estamos hablando solamente de ellos como actores al frente de sus ciudades, pero va a depender mucho de quiénes son los otros actores con los que tengan que enfrentarse en una potencial reelección. Simplemente lo que se puede decir es que tienen mejores condiciones el alcalde Intriago y la alcaldesa Viteri que el alcalde Guarderas y el alcalde Palacios para enfrentar una eventual reelección.
El alcalde Guardera difícilmente podría ser reelecto con ese nivel de calificación que tiene en este momento. Además, pues de la manera como llegó al cargo de alcalde de Quito, creería yo que eso también mucha gente no lo aprueba. Bueno, no podríamos en el caso del alcalde Guardera siquiera hablar de reelección en la medida en que no llegó a la alcaldía electo como tal, sino como concejal. Pero sí, ahora mismo la situación en el municipio de Quito en general es muy complicada y para el alcalde va a ser en este periodo de tiempo que le queda, que es un periodo corto, va a ser complicado revertir estas cifras de las que hemos hablado y sobre todo generar una mayor confianza en la institución. Por lo tanto, yo diría que Quito es la ciudad donde el reto y la batalla va a ser mucho más compleja por este vacío de liderazgo que estamos viendo. Paulina, quiero agradecerle por haber aceptado este diálogo aquí en Ecuador en Directo. Gracias a usted. Buenos días. Gracias a Paulina Recalde, directora de Perfiles de Opinión, aquí justamente en Los Especialistas, hablándonos sobre la calificación de las autoridades nacionales, tanto el presidente de la República, el alcalde de Quito, la asamblea, la alcaldesa de Guayaquil, el alcalde de Cuenca, el alcalde de Manta. Bueno, en fin, hablándonos de la calificación que tienen estas autoridades, vamos a ver qué pasa, porque este es un año electoral, preelectoral, como lo querramos calificar. Es un año donde ya se van a mover se moverá la situación política en el país, porque vienen elecciones seccionales, provinciales, y eso indica pues que va a haber mucha tela que cortar durante este año. Me llama la atención mucho la aprobación de la alcaldesa de Guayaquil, Cintia Viteri, que tengo una aprobación bastante elevada, a pesar de que el año que pasó hubieron muchas denuncias de supuestos contratos donde involucraban a la alcaldesa que había hecho contratos millonarios y esos contratos pues no eran prioritarios en medio de una pandemia. Y no solo eso, sino que esos valores de esos contratos que antes lo hacía el alcalde Jaime Nebot, pues se elevaron algunos casi al triple, contrato de millones de dólares. Y también hay que decir que las calles de Guayaquil están bastante dañadas en algunos sectores y no se está cumpliendo con el trabajo que tiene que hacer la autoridad local. Habría que ver si esas encuestas fueron realizadas tal vez en sectores donde hay obra y por eso tal vez hay esa calificación, pero ya viendo en sectores donde no hay obras para Guayaquil, pues yo creo que tal vez no puede ser la calificación igual. Bueno, ellos son los profesionales, los que hacen las encuestas, y como hablaba ya Paulina Recalde del trabajo que han hecho durante el mes de diciembre. Habría que esperar, yo creo que hay que esperar todavía a mediados de año a ver cómo está la calificación de la autoridad máxima de acá de Guayaquil. También me gustaría conocer tal vez la aprobación que tiene la prefecta del Guayas, Susana González, que todavía no han medido a la prefecta del Guayas, que hemos visto pocas obras también para la provincia del Guayas. Entendemos que les han recortado el presupuesto. Creo yo que su obra más importante que intenta hacer la prefecta Susana González será el dragado del río Guayas, que lo está promocionando por todo lado a través de los medios de comunicación, pero que esa obra no le va a alcanzar o no le va a dar el tiempo para poder decir ya he dragado el río Guayas. Dragar el río Guayas, yo pienso que va a demorar 2 años o puede ser más o un poco menos, pero esa es la obra que ella está intentando hacerla a como dé lugar. Vamos a ver qué pasa, ¿no? A pesar de que también ha habido denuncias. Estos días salió una denuncia donde la prefecta del Guayas, Susana González, ha contratado a una empresa para que le maneje las redes sociales. Yo entiendo que ha de ser las redes sociales de la prefecta, o no sé si son las redes sociales de la prefectura del Guayas en general, porque si son la prefectura del Guayas en general, creo que en toda institución hay
un departamento de comunicación y hay técnicos, hay expertos en manejar redes sociales que son contratados dentro de estos gobiernos autónomos descentralizados, que ahí debe estar alguien que le está manejando las redes sociales a la prefectura. Pero el contrato hablaba de que ese es para manejarle las redes directamente a la prefecta Susana González, donde se paga $18,500 mensuales. Hay un contrato de 10 meses por $185,000. Esto indica que se está gastando dinero en algo que no es tan importante. $185,000, uno puede hacer obras prioritarias o por lo menos una obra prioritaria en un cantón de la provincia del Guayas o en algún recinto de la provincia del Guayas donde puede hacer obras la prefectura. Bueno, son cosas que vamos a seguir viendo durante este año. Seguirán saliendo tal vez más denuncias de autoridades que han hecho tal vez contratos que no tienen importancia. Lo veremos durante los próximos meses.